Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el Matador Kempes. La competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tiene más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas de este campeonato. Será sin duda alguna un partidazo de fútbol. Esto que se viene a continuación es América contra Monterrey. Mario, ¿qué te parece el América? Las posibilidades de ganarlo están intactas. Los aficionados están ilusionados con levantar el trofeo. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Comenzado el partido. Entra en zona de peligro. Va el disparo al arco. Lo ha tapado. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Entra el jugador y quizá tenga una. Pase flotado. Toca. Se arma y le pega. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Está para hacerlo. ¡Chará! Esa pelota. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de esos. Quedará en el registro un gol marcado en propia puerta. Será inolvidable, lamentablemente, para él. Los jugadores que sueñan con el gol, pero esta clase de goles solo dan pesadillas. Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Esa pelota que se va, lateral. Y después de la entrada, la pelota lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. Se viene un lateral. Esto ya huele a empate. ¡Gol!
Bueno, lo buscaban y ahí lo tienen, ¿eh? Consiguió el tanto del empate. Él sabía que si la ponía a la derecha el arquero, este no iba a llegar. Y así fue. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Aquí puede haber una oportunidad. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Pase va Pérez. El arquero y una actuación brillante. Puede ser una gran oportunidad si el lateral lo hace en largo. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Le va a pegar desde ahí! Y el traslado que quede con un rival. ¡Preciosos tacos que deja sin opciones al rival! Pelota con ventaja al compañero. Ha mandado la pelota lejos de su área. Edwin Cardona. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Vaya compromiso, le llega la pelota con una fuerza. ¡Le va a pegar! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. En zona de peligro. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Jimmy Chará. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Transporta la pelota a zona de ataque. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Balón afuera, es tiro de esquina. Vamos, Mario, echarle un vistazo de nuevo a esta enorme atajada. Bueno, si ese es tu gusto, vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquero. Y vamos viendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Se le ha escapado la chimbomba. ¡Se pueden perder al frente! Había hecho lo más complicado, quedar de cara al arco, Mario, y la erra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo y, sin embargo, cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. Ha perdido la pelota. ¡Epa! ¡Este es buena! Ahí es donde se puede jugar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Edwin Cardona. Así es, tocando la pelota, empiezan a construir. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. No puede controlar el balón. Y ahí llegan para ayudar. Ha estado estupendo en la reacción para quedarse con la pelota. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Pérez! Es penal sin duda. El árbitro le va a sacar la roja. Así es, Fernando. No pudo evitar el gol. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó.
tapada. Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Pérez. Aquí puede haber una oportunidad. Díaz. Le ha faltado muy poco, pegó en el travesaño. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está 1-1. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. ¿Por qué poquito no se va con dos goles en su haber? El gol del empate y ese tiro en el palo. Las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Lleva la pelota a zona de peligro. El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. Manuel Pérez. Quiere apoyo con un compañero. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Uno más y otro más y... ¡Buen disparo! El árbitro señala un tiro de esquina. De cabeza. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? De la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Transporta la pelota y lo dejaron pasar. ¡Díaz! Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado. Ni él tampoco, creo, porque realmente había sido un contragolpe espectacular donde lo único que tenía que hacer es meterla adentro. Esa pelota ha salido al lateral. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Peligro, peligro. Se viene un centro al área. ¡Díaz! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te doy, Fernando. Realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Se acerca y crea peligro. Muy buena entrada, la pelota al costado. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Recibe apoyo. Buscará hacer daño con este tiro libre.
fallado en el disparo y el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! Manuel Pérez. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano, buscando espacio. Jimmy Chará. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque tiene ganas técnico. Ha conseguido muy bien ese balón. Atracción para buscar el más lejano. Lo que quieren es un espacio. Qué lindo que tocan el balón. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Pueden sacar ventaja. Ventaja de este lateral. Qué linda despedida le están dando a este jugador, Mario. El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente es espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y ahora, ¿ahora qué va a hacer el árbitro? Se tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiada, diría yo, porque pegarle de esa manera e irse tan lejos del arco es imposible. Vamos a terminar con dolor de nuca, Marito. Es una ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo. ¡Va el disparo! ¡Zapatazo! El arquero que lo evita. Jimmy Chará. Ahí está la pelota de cualquiera. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es un... Le quiere pegar. ¡Qué manera de desperdiciar ocasiones, por favor! No se pueden dejar escapar estas oportunidades. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Entra en zona de peligro. Solo le queda el portero. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¿Pero qué digo? ¡Gol! ¡Fue un golazo! Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo. Estás jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica, mucho más. Este es el premio, Mario, la enorme cantidad de ocasiones creadas. Sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hace,
Pero bueno, siempre llega un final feliz. Y por ahora el marcador 3-1. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Aquí puede haber una oportunidad. No puede controlar el balón. Ahí metiendo la pelota. ¡Buen disparo! Esa pelota que pega en un rival. Interceptado justo a tiempo. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡González! ¡Gigantesca tajada! El balón que se escapa y tiro de esquina. No lo deja pasar, se queda con la pelota. González. ¡Epa! ¡Este es buena! Entra el jugador y quizá tenga una. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se termina el partido 3-1. Han terminado el partido con ventaja numérica en la cancha y con ventaja en el marcador. Algo lógico. Es imposible que no se ganara este partido. Esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. Está a punto de anotar. Está para hacerlo. ¡Charán!